buenas noches, ¿cómo están? Los saluda su amigo Alfredo Leiva. Y su primo Marco Vázquez. Transmitiendo en vivo desde la Torre 2 de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Este programa es producido y conducido por alumnos de la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué dice? Todo tranquilo. Todo tranquilo. Animoso, esperando el contenido de este programa. Nuestro primer programa, compadrito. ¿Cómo te sientes? Ansioso, compadre, por ver todo lo que va a venir. Todas las secciones que traemos, compadrito. ¿Quién va a venir ahora, compadre? No, va a tener muchas cosas interesantes. Vamos a comenzar con el buen chef Dante. ¿Lo conoces? Mi compadre, compañero y amigo chef Dante. A todo le hace. Ahorita está apoyándonos en los controles de audio. Nos va a tener aquí una receta de una discada regia, compadre. ¿Tú cuántas discadas conoces, compadrito? Compadre, pues conozco la discada, una que le ponen pollo, otra que le ponen camarón, con de piñita, todo, compadre, de mil maneras. Pero nos va a enseñar a hacer la regia. Sí, va a llevar papita, carnita, salchicha, de todo, compadre. Le puso lo que no puede faltar. Una cheve, compadrito. Una cheve le pone y pues... Lo que le da... El sazón, compadre, lo que le da el sazón. Pero también, no sé si te acuerdas que te platiqué de mi compadre, la cabra macabra. Chaparrito, morenito. Bajito, morenito. Oye, sí, ¿qué ha sido de él? ¿Te lo viste? Lo vi, compadre, la vez pasada ahí andaba en el caldo de rata. Allá en García, compadre. ¿Y ahí qué tal? ¿Qué estaba haciendo? Ah, andaba buscando ahí entre la gente que quiere conocer el idioma que hablamos aquí, que está medio extraño, viejo. Compadre, ni que viviera tan lejos, hombre, si es de García. No, pero ya es que ya es otro mundo, compadre. Pero bueno, ahí no nos metemos. Va a venir de rato, compadre. Lo invité un rato al programa para que nos explicara qué es lo que está haciendo. Estuvo un rato aquí en la facultad y pues vamos a ver qué onda con él. Preguntó con los alumnos, con los maestros, varios regionalismos que aquí tenemos. Pues de rato vamos a tener un segmento con él. Viene del inframundo. Del inframundo. Ya te lo topaste, pero es de... Por allá andaba hace rato, compadre, allá en el inframundo, allá entre... Bueno, mejor me calle. Pues sí, muy bien, estimado. Oye, pues también, hablando de invitados, vamos a tener un invitado muy especial. ¿A quién vamos a tener hoy, compadrito? Al buen Víctor Muñoz, el director de la Academia de Música Quinta Bemol. El famosísimo Víctor, compadre. Dicen que toca todo, compadre. Efectivamente. Buenísimo. ¿Qué toca, compadre? Tenga problemas para aprender o que tenga la intención de aprender es lo ideal. Toca guitarra, batería, flauta, bajo, acordeón, triángulo. Compadre, dicen que se toca la puerta, sale entonada y se escucha nada de los invasores, compadre. Así te la dejo. Ese mero es. No te estás equivocando. Esperemos que ya más de rato que venga nos platique un poco sobre cómo está la escuela, quién puede entrar, qué instrumentos nos pueden enseñar a tocar, para quién está dedicado, horarios y todo lo demás, compadrito. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? No, me parece excelente. Yo, pues la idea es básicamente esa, saber qué podemos hacer, dónde inscribirnos, qué tan fácil o difícil es, si tenemos la edad apropiada. Sí, compadre, porque pues uno piensa, no, pues ya estoy grande ya. Ya no puedo enseñarme a tocar ningún instrumento, pero pues a lo mejor todavía tienes la oportunidad de aprender. Bueno, esperemos que con el buen Víctor que nos dé unas buenas opciones ahí de qué podemos aprender, qué edades son las mejores y pues vamos a ver qué tal, compadre. No, y a veces tienen niños pequeños y no sabemos cuándo es el momento apropiado para que empiecen a aprender un instrumento musical. Decimos, oye, al año, a los dos, dicen, no, hombre, ni se concentran. Mejor hablar con el experto. Que nos vaya diciendo cómo va a ser la cosa. Así es, compadre. Pero bueno, ya más de rato veremos eso. Ahorita, vamos a hacer una preguntilla. ¿Tú cómo haces la discada, compadre? Fíjate que yo le pongo, aparte de la carnita, me gusta ponerle tocinito. Le pongo salchicha. ¿Roja o de cuál, compadre? Le pongo roja, chorizo polaco. No. La que nunca falta dentro de la de esta y dentro de mí, compadre. No, una, con unas buenas de cebada, compadre. No, compadre. Creo que también nos iba a preparar algo de arroz, pero bueno, ahí fue un comentario que nos aventó el buen Dante. Yo le pongo, compadre, al final, ya que acabo, un baño de queso, compadre, para que amarre, para agarrar así con la tortilla. Que agarre forma. Vámonos, que agarre forma, que agarre sabor. Un vasito de coca, uno de cebada y ahí mero. Pero pues, bueno, ¿qué te parece si vamos directo a la sección de Dante? Perfecto, pues sean bienvenidos a la sección del buen Dante. Vamos a conocer la cocina y que nos enseñe a preparar una rica y deliciosa discada regia. ¿Sale? Entonces, vemos el segmento con la sección y regresamos en un momento.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Compinches Dante. El día de hoy estaremos preparando algo tradicional aquí en Monterrey, Nuevo León, lo que es la discada, ¿eh? La discada, pues es algo que se usa más que nada en reuniones familiares o algunas fiestas, digamos, ¿ok? Los ingredientes son carne de res, carne de puerco, salchicha para asar, tocino, chile chipotle, puré de tomate, consomé de tomate, papa galeana, tomate, cebolla y chile morrón. Ok. Los ingredientes para la mezcla de la discada son un chile morrón, media cebolla, tres tomates, un cuadrito de consomé de tomate, chile chipotle al gusto y puré de tomate lo suficiente para que quede un poco líquido, pero tampoco tan espeso. Ok, y ahora de este lado del disco, vamos a vaciar un poquito de aceite. Yo ya lo había vaciado un poco, se quemó un poco, pero no pasa nada. Vuelvo a vaciar. El tocino es lo que vamos a vaciar primero aquí, con mucho cuidado para evitar quemarnos. Dejamos que se dore un poco. Ya después de que se doró un poquito aquí el tocino, lo retiramos hacia un lado. No lo sacamos, lo retiramos hacia un lado del disco. Lo siguiente que vaciaremos es la salchicha. Esta sí es un poquito más tardada, así que la vamos a dejar aquí unos minutos, ¿ok? Para el tip de la carne de res, yo recomiendo en otra cazuela o en otra vasija poner agua con la carne, un cuarto de cebolla, unos ajos y sal al gusto, para que así la carne de res se cosa un poco más rápido y el proceso sea más rápido cuando ya esté en el disco. Ok, después de que ya se coció la salchicha lo suficiente, la retiramos igual todo hacia un lado. La carne, ok, carne de puerco, ok, esta es la carne de puerco, ok. Ya después de que está muy cocida, lo suficientemente cocida la carne, la podemos retirar hacia un lado. Ya después de que está todo retirado, vamos a vaciar lo que es la carne de res. Esta pues no se va a cocer por mucho tiempo, ya que pues viene cocida de otra cazuela, para que hubiera sido un poquito más rápido el proceso de esta carne, ya que es más tardada. Ya después de que, digamos, consideremos que ya agarró el saborcito de las otras carnes, igual se retira para un lado, toda retirada hacia un lado. Y vamos a agregar lo que son los vegetales, que sería tomate, cebolla. Agregamos tomate y chile morrón. Que todo se integre muy bien. Y la papa. Como esta es un poquito más tardado, la papa igualmente, la pueden cocer aquí o dejar que se coza mismo aquí mismo, no pasa nada. Se cose todo muy bien, aquí se va a dejar un rato lo que es la papa, la cebolla, chile morrón. Aquí lo vamos a dejar por un rato para que se cosa muy bien. Y al final, ahorita vamos a agregar lo que es la mezcla y el toque especial, pero eso ya es una sorpresa. Bueno, ya después de que consideramos que está lo suficientemente cocida la papa, porque se va a seguir cociendo con la mezcla, ahora sí podemos mezclar lo que son las carnes. Vaciamos todo otra vez. Antes de echar la mezcla, pues incorporamos muy bien todos los ingredientes, ¿ok? Ahora sí, viene la mezcla. Es lo que licuamos. Ahí va vaciada, toda. Que no se quede nada.
unos golpecitos para que todo vaya, caiga muy bien, vaya bien todo. Con mucho cuidado si es una licuadora de vidrio. Después de que vaciemos todo, lo mezclamos. Que quede muy bien mezclado. Y como toque adicional, ya conocen este sonido, ¿verdad? Una cerveza. Nomás lo suficiente para que se vea un poco ahí líquido y no tan seco, ¿verdad? Así lo vamos a dejar por aproximadamente unos 20 minutos. De 15 a 20 minutos aproximadamente. Y listo. Perfectamente acompañados de unas tortillas de harina, una tortilla de maíz y, como a mí me gusta, en taco. ¡Vámonos! Ya me iba a hacer mi taco. Ay, ¿cómo está? Buenas noches. Oigan, espero que hayan tomado nota con la discasta. Buenísima. Nosotros la estamos probando aquí. Nada más para que vean qué chulada de discasta estamos comiendo que nos preparó Dante. Nos hizo favor de traernos aquí un rico platillo para degustar. Esperamos hayan tomado nota de esta riquísima discada. Ay, la papita está... Oye, compadre, ya aquí ya picando, ¿cómo te caería una de estas, pero el día del partido? ¡Chulada! No, tenemos que asegurarnos que quede algo bueno. Del... No, mínimo si perdemos, en la panza nos cae algo bueno, compadre. Vamos a estar contentos, felices, viejo. De todo, compadre. Mira, aquí nos atienden, pero nos atienden, señor. Tortillita de maíz aplaudida por Dante. Le echamos la discada, compadre. No, mira, chulada. Echamos discadita. Le echamos salsita. Mira. No. Gente pegó, compadre. No, compadre. Chulada. Altamente recomendada. Espero que hayan tomado nota, porque sí, realmente lo se va a ocupar. Y para el partido, una de estas y unas frías, compadre. Ahorita nos dieron coca, compadre, pero... Pues bueno. Algo es algo. Yo le voy a dar un trago, compadre, para que se me pase todo el rollo. Y esperando que la gente ya esté cenando en su casa. Nosotros ahorita vamos a terminar de aquí de comer. Nos vamos a un corte comercial. Que ustedes se preparen con una botanita, un huevito, una discada, si tomaron nota. Si tomaron nota, van a hacer una discadita. Estaría genial. Y pues ahorita regresamos. Vamos a un corte. Ahorita nos vemos. No te pierdas Buenas Noticias, noticiero producido por estudiantes de la Facultad de Comunicación y Estrategia Digital, donde traerán para ti las últimas noticias de la comunidad universitaria. Suscríbete al canal de YouTube para estar al pendiente. No te pierdas la presentación del libro Aliento de Conquista, de la autora Yamilet Orduña, este próximo 30 de noviembre. Ya regresamos, estamos aquí con mi amigo La Cabra Macabra. ¿Cómo estás, compadrito? Yo a toda madre, compadre. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Pues mira, compadre, me acaban de traer una discadita. Acabo de bajonear. ¿Sí sabes qué es bajonear, no? No, a ver, esa sí me faltó de preguntarla, pero se me puede decir. Bajonear, compadre, es comer, llenarte la barriga, compadre. ¿Tú ya agarraste discada? Pues ya, pero no estoy tan relleno como tú. Nah, compadre, pero ¿qué onda? Pues mira, mira. ¿Qué pasó ahí? Puro peluche en el estuche. No creo. Oye, me dijeron que andabas aquí por la uni haciendo unas preguntas, viejo. Así es, estaba hoy el día de ayer más que nada preguntando ciertas palabras que yo no entendía. Por ejemplo, ¿tú sabías que se puede decir una palabra para varios significados? No, pues yo sí, compadre, ¿tú? Pues lo acabo de descubrir, no te estoy diciendo, huerco.
Ah, mira, bueno. Mira. Oye, pero bueno, ya te vas a poner agresivo, compadre. Pues ¿qué te parece mejor si nos vamos a tu sección? Preséntala. Bueno, ándale. Vámonos, tú dime. Vámonos con la sección de la cabra macabra, señores. Mía. Va a volar, Luis. Muy bien, me encuentro ahora en el salón con Oli. Oli. ¿Cómo te llamas? Melissa. 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 Qué agradable sujeta. Gracias. Mira, yo he llegado aquí desde el inframundo y la verdad es que no conozco muy bien cómo se comunican entre ustedes los regios. Porque hace rato una humana de aspecto un tanto curioso me vio y me dijo: ¡Ay, qué cuero! Pero la verdad es que desconozco qué significa cuero. ¿Me podrías iluminar? Ok, cuero es como qué lindo, qué cute, como sí, qué simpático, así, sacas. Oh. Pues bueno, a lo que yo supongo que se refirió es de qué guapo, qué bonito estás, qué buen cuerpo tienes. ¿Podría indicar cuál es su nombre? Eduardo. Eduardo. Bonito nombre. Gracias. Me parece una persona un tanto agradable. ¿Igual tú? ¿Será lo suficiente agradable para explicarme unas cosas que tengo en duda? Ok, muy bien. Es que hoy empujé a mi compañero por la ventana y, bueno, alguien más que pasaba y dijo: ¡Ah, te la bañaste! Pero es que yo me baño todos los días, no sé por qué lo dijo en ese momento. ¿A qué quiso decir? Te la bañaste aquí en Regiolandia significa cuando alguien hizo una acción que fue muy sorpresiva y generó un impacto muy grande. No le encuentro sentido alguno, pero está bien. Puede ser cuando, por ejemplo, haces algo, no sé, por ejemplo, limpiaste tu casa con un chorro de cloro y huele demasiado y decimos te la bañaste porque es una exageración. Ya veo. Yo creo que significa como que la regaste. Yo la uso para referirme a eso, a que una persona pues hizo algo muy malo, cometió un error, algo así. Por ejemplo. La acción que yo realicé generó dos tipos de opinión. La otra persona que circulaba por el área me dijo: ¡Ah, eso que hiciste está con madre! Pero tampoco logré entender. Está con madre significa cuando algo está cool, o sea que está súper bien, o como decimos también que está chido. ¿Qué es chido? Chido es un sinónimo de estar con madre, o sea que algo está bien, que algo es increíble. Ah, que estás bien, que está chido, que está padre. Bueno, eso es a lo que yo asimilo la palabra, o bueno, la frase está con madre, que está chido, que está padre. También desconozco lo que significa tirar a león. Hace rato un compañero me vio y dijo: ¡Ay, tiró a león! Y se fue. ¿Qué es tirar a león? Tirar a león es como, ¡ay, ignóralo! Como, ¡ah, ya fue! Sí. Mira, esa sí la uso muy frecuentemente y pues básicamente es como decir que como que ya, no importa, como que algo que, pues sí, que ya no tiene importancia, como que ignóralo, algo así. Qué desagradable sujeto entonces. Pero bueno, con estos conocimientos me bastarán por ahora. Ok. Regresaré al lugar por el que vine. Muchas gracias. Gracias. De nada. Muchas gracias. Bye bye. Adiós. Me retiro. Bye. Oye, cabra, ya que vimos tu reportaje, me pareció bien. ¿Qué tanto aprendiste? Pues aprendí mucho, fíjate, diversas palabras, lo cual me llenó de mucho orgullo como la ciudad aquí de Monterrey. Así somos los regios, compadre. ¿Y qué te pareció el último? ¿Qué era? ¿Maestro? ¿Amigo? ¿Conocido? Fíjate que aprendí que ese era mi... no era mi compa, era mi compadre. Ah, maestro eso. De inglés. Da. Oye, compadre, la neta, me caes bien, pero pues ya te voy a mandar a volar porque ocupamos ir a un corte y pues tú aquí me estás medio estorbando, ¿eh? Ah, sí, bueno, pues dame impulso, loco. Te doy impulso, loco. ¡Vámonos! Ok. ¡Ah! Y ya que se nos fue la cabra macabra, nos vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿Qué sigue? Solo hace falta una persona. ¿A quién, en verdad? ¿Productor? Me importa. Solo faltas tú. Planeta sobre nuestro planeta.
Y ya regresamos aquí a nuestro programa Los Primos con nuestro invitado, el buen Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades, mi querido Víctor? Todo muy bien, aquí andamos. ¿Qué dices o qué? ¿Cómo te trata la vida en esta noche? No, excelente, llegué, olía discada, comí, bebí, ya me iba. Más que me dijo, espérate, falta la plática. Y no, pues ya, dijo, pues ya vine, saliendo. Ya me voy, ahora sí. No, ya iba saliendo. Oye, fíjate, que te invitamos precisamente porque hay mucha gente que tiene muchas dudas. Muchos tienen la inquietud de aprender a tocar instrumentos musicales. Una de las preguntas que más nos hacen es, ¿a qué edad es pertinente que entre alguien a tocar la música? Mira, es muy variado los instrumentos. Depende de instrumentos que se prestan más para niños más pequeños, otros para más grandes. Pero hay una clase de iniciación musical, la cual se puede tomar desde los 3 años, todos los niños y niñas. Iniciación musical, y ya de ahí en adelante depende del instrumento. Hay instrumentos muy nobles como el violín, como el piano, que se puede empezar a los 4 años, 5 años, y de ahí para arriba hay instrumentos un poquito más complejos, por ejemplo el acordeón. A veces hay mucha gente que nos habla para preguntar por acordeón, que pueden empezar niños pequeños, nada más con cuidado por la cuestión del peso, sí. A lo mejor a los 7, 8 años, y de ahí para adelante, ¿no? Muy bien, Víctor. Oye, ¿y dónde está ubicada la escuela, Víctor? Nosotros tenemos 3 sucursales. Una está en Alejandro de Rodas, en Cumbres, quinto sector. Okay. Alejandro de Rodas, 2954. Otra está en el cruce de una calle que se llama Cumbres del Sol y Prolongación Ruiz Cortines, en la colonia de Las Lomas. Es una plaza comercial que se llama Plaza Malibú. Y la otra está en una plaza que se llama Plaza Nía, en Juárez, casi cruz con la carretera de Laredo. Una colonia que se llama Las Encomiendas, ahí en Escobedo, Nuevo León. Ok. Instrumentos, mi estimado. ¿Qué instrumentos musicales son los que pueden aprender ahí o qué más enseña? Mira, tenemos, como te decía, la clase de iniciación musical, instrumentos como piano, guitarra, batería, bajo, ukulele, violín, cello, saxofón, trompeta, acordeón, bajo sexto, tuba, pues creo que son todos, ¿no? Canto, varios instrumentos, ¿no? Tenemos una plantilla de maestros muy profesional, alrededor de unos 40 maestros, entonces ya entre todos se van asignando los horarios y bueno, ahí estamos listos para recibirles. Oye, Víctor, y yo tengo una pregunta, por decir, yo trabajo de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde y luego estudio de 6 a 10 de la noche. ¿Hay algún horario que se me pueda acoplar ahí o cómo podríamos ser? Sí, tenemos horarios desde la mañana, muy temprano, a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde y también pues contamos con clases en línea, ¿no? Entonces ahí nos adaptamos completamente a tus necesidades de horarios, porque precisamente buscamos eso, ¿no? Que hay gente que trabaja y toman la música como su desahogo, o el momento en que pueden tener su tiempo para sí mismos. Entonces así lo hacemos, podemos acomodarnos a tu horario. Ok, de acuerdo. Bueno, ¿qué te parece, Alfredo? Víctor, tenemos una pequeña cápsula sobre la escuela. ¿Qué te parece si las vamos a ver? Claro, con gusto. No, pasemos a ver la cápsula. Bueno, en lo que llega. Está bien. Más preguntas. Es el riesgo del programa en vivo, es normal. A esto nos dedicamos y nos queremos dedicar, vamos a seguirle, compadre. ¿Alguna otra pregunta que tengas acá? Sí, yo quiero aprender a tocar guitarra. ¿Cuánto tiempo lleva normalmente? Híjole, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que lo han preguntado muchos y seguramente varía bastante con cada persona. Varía, ¿no? Bastante, varía de varios factores. Primero, siendo honestos, hay personas que tienen más facilidad que otras. Es normal, así como encuentras a un niño, un joven, un adulto que tiene más facilidad para jugar fútbol que básquetbol o béisbol que fútbol americano, en la música es igual. Hay gente que tiene un don natural y eso no se discute. Entonces, uno es la habilidad que tenemos o la facilidad que se nos da en el instrumento. El otro es qué tanto tiempo le dedicamos, porque si tenemos una buena habilidad pero no le dedicamos tiempo, ya sabes que la disciplina vence al talento, ¿no? Entonces hay que dedicarle tiempo. Hay que estar enfocado en tus clases, practicando. Nosotros estamos muy, muy comprometidos en que desde el primer mes estés tocando algo, porque eso es motivación. Si los tenemos ahí como que, bueno, poco a poco aprende, se desmotiva la gente, ¿no? Entonces buscamos que aprenda lo más rápido posible
porque esa es nuestra mejor carta de presentación, ¿no? Claro. Cuando vemos a los alumnos tocando, cuando ven su familia, sus videos en YouTube, cuando ven sus videos, su música en Spotify, entonces todo eso nos ayuda a que puedan ellos estar motivados y que puedan tocar lo más rápido posible, porque esa es nuestra mejor carta de presentación como escuela. ¿Qué otros beneficios tiene tocar música? Yo, aparte del hecho de voy a cantar unas buenas rolitas. Sí, sí, con la discadita, ¿no? una guitarreada, sí, claro. Apenas. Eres el alma de la fiesta. Sí. Las chicas se van acercando un poco más. Pero bueno, aparte de eso, los niños se crean conexiones neuronales que solamente a través de la música se pueden lograr. Una habilidad matemática, una mejor coordinación. Hemos tenido adultos de hasta 94 años que lo llevaban para que su cerebro se mantuviera activo. Otros beneficios, pues, es el distraerte, que es tu fuente de relajación, de ir, de divertirte. Entonces hay beneficios cognitivos, sociales y pues mucha tranquilidad y mucho ánimo, y la autoestima se eleva cuando una persona estudia música y que ve los resultados de lo que está logrando. Ok, perfecto. Bueno, pues teníamos la cápsula. ¿Tenemos la cápsula, producción? Nos vamos con la cápsula, Víctor, ¿te parece? Ah, vamos a verla. Vámonos. A verla. Como les comentaba, he estado viendo en la cápsula, nuestros alumnos nos esforzamos mucho porque puedan tener la mayor cantidad de experiencias musicales. Dentro de esto, además de las clases que ya vimos en la cápsula, tenemos un estudio de grabación donde los alumnos graban canciones de ellos, graban covers. Esta experiencia les ayuda bastante a poder desarrollar esta parte de la música, del estudio, de la experiencia, de grabar, de la edición, de la mezcla, masterización de la música. Y luego esta música y estos videos los compartimos en Spotify. Pueden buscar en Spotify Escuela de Música Quinta de Mol, y hay un canal de música grabada por nuestros alumnos. Música de saxofón, de violín, de cello, de piano, cantantes, de guitarras, grupos norteños, grupos vocales. Y también lo subimos a YouTube a través de unos videos que le llamamos Live Session, donde el alumno directamente toca y en una sola toma se graba el video, se graba el audio y se sube a plataforma de YouTube. Entonces, además de que los alumnos tengan la experiencia así de el aprendizaje musical, tienen la grabación, tienen sus conciertos, tienen presentaciones, tenemos exalumnos ya que han estado por mucho tiempo con nosotros y actualmente nos colaboran como maestros. Entonces estamos muy comprometidos en que el alumno pueda desarrollarse musicalmente en todos los aspectos y llevarlo lo más lejos que podamos. Ya tenemos como 8 años y medio en este ambiente. Vi que están muy personalizadas las clases. Eso me encantó. Sí, la clase es completamente personalizada. Es una hora donde el maestro está con el alumno enfocado para que pueda el avance ser más rápido, sea gradual, sea
sea mucho más, más efectiva la enseñanza. Por eso es una clase personal. Bueno, pues gente, ya saben, si ustedes quieren aprender a tocar algún instrumento, el acordeón, la guitarra, el piano, pues en Quinta Bemol deben de unirse ustedes. ¿Nos repite las direcciones, Víctor? ¿Teléfonos? Sí, claro, es 811-413-1109. Ahí a través de una llamada de WhatsApp, te gusta la página de Facebook, Escuela de Música Quinta Bemol, Escuela de Música Quinta Bemol en Instagram. Entonces por ahí en TikTok, en diferentes plataformas ahí pueden encontrarnos, en la página web quintademol.com, y pues ahí estamos por todos lados para que se comuniquen con nosotros. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, no, por gracias toda a ustedes. Esta información de la Quinta Bemol. Ya, ¿te inscribes, y de hora de despedirnos? Y claro que me voy a inscribir, qué buena falta me hace. Oigan, traje un topercito, podría llevar un poquito de discada para la casa. Con todo gusto, compadre, la que tú quieras. Excelente. Topercito es 5 litros. Vale. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de Los Primos. Fue un gusto tener su compañía y pues nos despedimos. Nos estamos viendo. Gracias, nos vemos. Primos. Muchas gracias.